At Calvary Chapel, we're studying through the Old Testament on Wednesday evenings. Aquí en Capilla Calvario estamos estudiando a través del Antiguo Testamento los miércoles por la tarde. Look up at me, buddy. Próximo. Gracias. And tonight we're going to continue studying the book of Jonah. Y hoy vamos a continuar estudiando el libro de Jonás. You know, this book of Jonah is so important for us today. Y sabes, este libro de Jonás es tan importante para nosotros hoy. And it holds so many lessons for you if you're a born-again Christian tonight. Y tiene tantas lecciones para ti si tú eres un cristiano que ha nacido de nuevo. Lessons about direction. Lecciones acerca de dirección. Lessons about the direction that Jesus wants to take our lives. Lecciones acerca de la dirección en la que el Señor quiere llevar nuestras vidas. See, God has a special and unique direction for each one of our lives. Porque ves, Dios tiene una dirección especial y única para nuestras vidas. Just like God had a special and unique plan for the prophet Jonah. Así como Dios tuvo un plan especial y único para el profeta Jonás. Now, if you remember, Jonah didn't like God's plan for his life. Ahora, si tú recuerdas, a Jonás no le gustó mucho el plan de Dios para su vida. Jonah wasn't satisfied. Jonás no estaba satisfecho. Jonah wanted something different. Jonás quería algo diferente. And when God told Jonah to go and preach to the Ninevites, Jonah went to that opposite direction, tried to go to Tarshish. Y cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a predicarles a los de Nínive, él no quería ir, él prefería ir a Tarsis. You can see on the map on our screens, Jonah tried to run from God. Como puedes mirar en las pantallas, Jonás intentó de huir de Dios. Jonah jumped on a boat and began traveling the opposite direction. Jonás se subió a un barco y empezó a viajar al lugar opuesto. Away from God, away from God's will for his life. Alejado de Dios, alejado de la voluntad de Dios para su vida. But one of the main lessons from the story of Jonah is you can't run away from God. Pero una de las lecciones principales de este libro es de que no puedes huir de Dios. You know, Jonah found this truth out real clearly, didn't he? Y sabes, Jonás aprendió esto de una manera muy clara, ¿no? And God gave Jonah 3 days and nights to think about his direction in the belly of this whale. Y Dios le dio a Jonás 3 días y 3 noches para que pensara acerca de la dirección que Dios quería tomarlo en el vientre de un pez. And in the belly of that fish, Jonah repented and Jonah cried out to God. Y dentro de ese vientre de ese pez, Jonás se arrepintió y clamó a Dios. And God delivered Jonah. Y Dios liberó a Jonás. And God had a large fish make a very special delivery. Y sabes, Dios tuvo que este gran pez hiciera una entrega especial. And as we saw last week, the big fish barfed Jonah back up on dry land. Sorry guys, that's what the Bible says. Y como lo vimos la semana pasada, este gran pez vomitó a Jonás. Es lo que dice la Biblia. So in tonight's Bible study, we're going to see God repeat his directions to Jonah. Y así que en el estudio de hoy vamos a ver que Dios le vuelve a repetir a Jonás sus direcciones. See, God's going to send Jonah right back to preach to the Ninevites. Porque ves, Dios va a volver a enviar a Jonás a que vaya a predicarle a los de Nínive. And we're going to see that Jonah's message from God is a message of judgment. Y vamos a ver que el mensaje de Dios es un mensaje de juicio. It's a message of repentance. Un mensaje de arrepentimiento. And tonight we're going to see the greatest revival happen in world history. Y hoy en esta noche vamos a ver el avivamiento más grande que ha sucedido en la historia del mundo. See, we're going to see an entire city repent of their sins and turn to God. Porque ves, vamos a ver una ciudad entera que se arrepiente de sus pecados y que clama a Dios. And this message of repentance and forgiveness is still available to every person in the world today. Y sabes, este mensaje del arrepentimiento y el perdón aún está disponible para todos en el mundo hoy. Amen. So this chapter of the book of Jonah has some really important lessons for us as Christians. Y así que este capítulo del libro de Jonás tiene lecciones muy importantes para nosotros como cristianos. So let's get started and please open up your Bibles with us to Jonah chapter 3. Y así que vamos a comenzar. Abran sus Biblias con nosotros a Jonás capítulo 3. We're going to begin by reading verse 1. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Jonah chapter 3, follow along as we read verse 1 together. Jonás capítulo 3, versículo 1. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. As we begin here, keep in mind, Jonah is just finishing up his all expenses paid vacation. Al comenzar aquí, estamos mirando que Jonás está terminando con sus vacaciones que fueron todas pagadas. He spent 3 days and nights in not a hotel in the belly of a large fish. Pasó 3 días y 3 noches, no en un hotel, pero en el vientre de un gran pez. And then again, he's vomited back on the shore. Y después es vomitado a tierra. Try and picture in your mind what Jonah looked like at this point. Ahora trata de imaginarte en tu mente cómo se miraba Jonás a este punto. I'll tell you, he looked like a freak. Voy a decirte que se miraba como algo horrible. Bleached white from the fish's stomach acid. Todo blanco, como todo blanqueado por el ácido del estómago del vientre del pez. Smelling horrible like he lived in a fish market. Oliendo horrible como si hubiera vivido en un mercado de pescado. Jonah probably still had some of that seaweed twisted around his head. Jonás todavía tenía hierba alrededor de él.
He probably had little fish hiding out in his pant pockets. Tal vez en los en sus bolsillas de sus pantalones tenía peces allá adentro. We can be sure Jonah was a sight that you wouldn't want to see. Podemos estar seguros que Jonás era algo que no ibas a querer ver. But notice here what happened to Jonah when he got back on dry land. Pero mira lo que sucedió aquí cuando Jonás llegó a tierra. We read here in verse 1, then the word of the Lord came to Jonah. Y leemos aquí en el versículo 1, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. God spoke to Jonah. Dios le habló a Jonás. And not only that, but God spoke to Jonah a second time. Y no solo esto, pero Dios le volvió a hablar a Jonás, o sea, por segunda vez. And this reminds me of one of my favorite titles for God. Y esto me recuerda de uno de mis títulos favoritos para Dios. The God of the second chance. Y es el Dios de la segunda oportunidad. That's our God, the God of the second chance. Ese es nuestro Dios, el Dios de segunda oportunidad. He's also the God of new beginnings. También es el Dios de nuevos principios. And what that means is God doesn't only forgive us and give us other chances, but he uses us once again. Y lo que esto quiere decir es de que no solamente Dios nos da otra oportunidad y nos vuelve a usar, pero nos da ese nuevo comienzo. I confess, if I was God right here, I would have a different message for Jonah. Ahora yo confieso, si yo fuese Dios, yo tuviera un mensaje muy diferente para Jonás. I'd say, Jonah, go home. You've been a very bad boy. Yo diría, Jonás, te vas a casa. Te has portado muy mal. But God didn't do that. Pero Dios no hizo eso. God began to talking to Jonah once again. Dios empezó a hablarle a Jonás una vez más. And God was preparing to tell Jonah to go right back and complete his assignment, preach to Nineveh. Y Dios estaba preparando a decirle a Jonás que fuera y cumpliera con su misión de predicarle a Nínive. Now, why did God do this? Ahora, ¿por qué fue que Dios hizo esto? We find out the answer to that question in Romans 11:29. Pues aprendemos la respuesta a esta pregunta en Romanos 11:29. For God's gifts and his callings are irrevocable. What does that mean? Porque las dádivas de Dios son irrevocables. ¿Qué quiere decir esto? See, God has a calling on your life and gifts for your life. Porque ve, Dios tiene dádivas, tiene dones, igual que tiene llamamientos para tu vida. Callings on things that he wants you to do. Tiene llamados para cosas que él quiere que tú hagas. Gifts to help you do those things. Y esas dádivas para ayudarte a cumplir con ese llamado. They will always be there for us. Y siempre estará ahí para nosotros. Even if we sin for a while. Aun si hemos pecado por un tiempo. Even if we walk away for a while. Aun si nos hemos alejado por un tiempo. That's what Jonah did, but the gifts and the callings were still there when he repented. Porque eso fue lo que hizo Jonás, pero el llamado y las dádivas estaban ahí para cuando él regresara. Now disobedience can postpone God's calling on our life. It's happening with Jonah. Pero la desobediencia puede poner un alto al llamado en nuestras vidas. But the point is God will never give up on us. Pero el punto es de que Dios nunca se rinde con nosotros. So the main point we're going to see in chapter 3 is God gives Jonah a second chance. Y así que el punto principal que veremos del capítulo 3 es de que Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. You need to know that your God loves to give people second chances. Y tienes que saber que tu Dios le encanta darle a la gente una segunda oportunidad. Here's my question to you. Do you? Mi pregunta a ti es de que si a ti te gusta. Do you love to give people second chances? ¿A ti te gusta darle a la gente una segunda oportunidad? You burned me once, you'll never do it again. I'll kill you. Me hiciste mal una vez, nunca más me lo vuelves a hacer. See, that's not the God we serve, guys. Mira, ese no es el Dios que servimos. Think about all the great people in the Bible God gave second chances to. Piensa en todas las grandes personas en la Biblia a quien Dios le dio una segunda oportunidad. Abraham, Moses, David, Peter, the list goes on and on. Abraham, a Moisés, a David, a Pedro, y la lista sigue. Every godly person in the Bible God gave second, third, and sometimes hundredth chances to. A toda persona piadosa en la Biblia, Dios le dio segunda, tercera, cuarta, una vez 100 oportunidades más. Jonah was blowing his life big time here. Y aquí Jonás la había estado regando grandemente. Yet we see God preparing to use him once again. How did it happen? Pero vemos que Dios está preparando para volverlo a usar. Ahora, ¿cómo fue que llegó esto a suceder? Two words. Dos palabras. One from Jonah, one from God. Una de Jonás y una de Dios. Jonah's word, I repent. La palabra de Jonás, me arrepiento. God's word, I forgive. Y la palabra de Dios, te perdono. See, Jonah repented and God forgave him. Porque ves, Jonás se arrepintió y Dios lo perdonó. You know, this is great news that God's forgiveness is always available for the believers the second they repent. Y sabes, estas son grandes noticias para el creyente que en ese instante que se arrepiente, Dios le perdona. Some of you have come in here and you're living in sin right now. You're miserable sitting in church. Algunos de ustedes han entrado aquí y han estado viviendo en pecado y se sienten miserables aquí en la iglesia. God needs to hear one word from you, I repent. Dios necesita escuchar una palabra de ti, me arrepiento. When God hears that word from your lips, he smiles and he says, I forgive.
Y cuando Dios escucha esa palabra de tus labios, Él sonríe y dice, yo te perdono. Let me tell you a couple of the Bible promises we have about forgiveness. Y déjame compartirte algunos versículos de la Biblia, esas promesas acerca del perdón. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ephesians 1:7, in Him, Jesus, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Efesios 1:7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Church, don't let Satan or the worries of this world let you forget who your God is. Mira, iglesia, no permitas que Satanás o los afanes de este mundo hagan que tú te olvides de quién es tu Dios. Your God is the God of the second chance. Tu Dios es el Dios de segunda oportunidad. Your God is the God of new beginnings. Y tu Dios es el Dios de nuevos principios. Your God is a God that loves to forgive. Tu Dios es el Dios que le encanta el perdonar. And in our story tonight, this rebellious prophet Jonah, he's going to find that out. Y en la historia de hoy, vamos a ver de este profeta rebelde que él va a aprender esto. So let's continue on here and read verse 2. Y así que continuando leemos el versículo 2. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. So here we see the instructions God gave to Jonah. Aquí vemos las instrucciones que Dios le da a Jonás. Now those of you that were with us 2 weeks ago will remember this is the exact same instructions God gave Jonah in Jonah chapter 1 verse 2. Ahora para ustedes que estuvieron con nosotros hace un par de semanas, estas son las mismas instrucciones que Dios le dio a Jonás allá en el capítulo 1. Same message. El mismo mensaje. It's really important we understand this. Y es importante que podamos entender esto. See, because after we repent like Jonah did, we need to get back to doing what God wants us to do. Porque ves, después de que nos arrepentimos como lo hizo Jonás, tenemos que regresar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Jonah didn't repent and say, God, now you change. Give me something else to do. Jonás no se arrepintió y después le dijo a Dios, Dios, ahora tú cambia y dame otra cosa que hacer. Jonah didn't say, God, you change my instructions. God, you change your will for my life. No, that's not repentance. That's ordering God around like a puppet. Jonás no le dijo a Dios, Dios, tú cambia tus instrucciones, tú cambia tu voluntad para mi vida. No, eso sería tratar de mandar a Dios como si él fuera un títere. See, part of repentance is saying, God, I'm willing to try and do what you want me to do. La parte del arrepentimiento es el de alinearnos, decir, Dios, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. And usually that's going to be something that he's already showed you to do and you haven't been doing it. Y usualmente esto va a ser algo que Dios ya te ha dicho que hagas, pero no lo has estado haciendo. It's also important here to notice whose message Jonah was to preach. También es importante el ver aquí cuál mensaje, el mensaje de quién fue el que Jonás tenía que compartir. God told Jonah, proclaim the message that I give to you. Dios le dijo a Jonás, ve y proclama el mensaje que te voy a dar, que Dios iba a dar. Here's what God didn't tell Jonah to do. Lo que Dios no le dijo a Jonás es esto. He didn't say, go and look at the people and figure out a strategy how we can effectively reach them. Dios no le dijo a Jonás, ve a esta ciudad y mira a ver qué estrategia podemos tener para así alcanzar a esta gente. God didn't say, go and check out their culture and give them a relevant message. Dios no le dijo, ve y mira, examina su cultura para darles un mensaje relativo. God says, go to them and you share with them my message, my word. Sino que Dios le dice, tú ve allá con ellos y tú les predicas, les compartes mi mensaje, mi palabra. The message had nothing to do with Jonah as a man and his man-made thoughts and opinions. Y este mensaje no tenía nada que ver con Jonás y sus propias opiniones. It had everything to do with God and the word that he was going to give to Jonah. Pero tenía todo que ver con Dios y con la palabra que Dios le iba a dar a Jonás para que compartiera. Friends, this is still important advice for anyone teaching the Bible today. Y sabes, esta es buen consejo para toda persona que aún hoy en día está enseñando la Biblia. We are to teach and to preach the message that Jesus wants his people to hear. Debemos de enseñar y predicar el mensaje que el Señor quiere que compartamos. That message will always come straight from his word, the Bible. Y ese mensaje siempre va a venir de su palabra, la Biblia. That's why teaching the Bible verse by verse, chapter by chapter, book by book, like we do here at Calvary Chapel is so important. Por eso es que es tan importante enseñar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, como lo hacemos aquí en Capilla Calvario. It lets us deliver a pure message straight from God for his people. Porque esto nos permite entregar un mensaje puro de Dios a la gente. When pastors refuse to do that, and most do, two things happen, they're both bad. Cuando los pastores rehúsan hacer esto, usualmente dos cosas suceden, y esas dos cosas son cosas malas. First off, when pastors don't teach through the Bible, they teach what people they think people need to hear.
Primeramente, cuando el pastor no enseña a través de la Biblia, él está enseñando lo que él cree que la gente quiere escuchar. Usually that'll be this topical messages that hit certain subjects that the pastor likes to talk about. Usualmente esto es enseñar ciertos temas de que al pastor le gusta enseñar. Maybe he's taught them before, or the people like to hear him and he'll do them. Tal vez los ha enseñado antes o sabe que a la gente le gusta escucharlos y así que los vuelve a enseñar. Other pastors that don't teach through the Bible teach what people want to hear. Y otras personas, otros pastores que no enseñan a través de la Biblia, enseñan lo que la gente quiere escuchar. This is the false teaching that's most common in the church today. Y esta es la enseñanza falsa que es tan común en la iglesia hoy en día. They have a bunch of teachings on happy and positive topics like God's love and happiness and money. Y tienen un montón de enseñanzas hablando solamente cosas positivas como el dinero, la salud. But you won't hear messages taught on hell and sin and judgment and righteousness. Pero no escuchas mensajes que se compartan acerca del pecado, de la justicia, del juicio, del infierno. Even though the Bible so clearly warns us against this kind of teaching, 2 Timothy 4:3. Y aunque la Biblia nos advierte grandemente acerca de esa enseñanza, 2 Timoteo 4:3. Guys, this is speaking of today. Y esto habla de hoy en día. For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, they suit their own desires. They will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelarías que quieren oír. Friends, we have people visit our church all the time from other churches that don't teach the Bible. Sabes, tenemos a personas que visitan nuestra iglesia a menudo que van a iglesias que no enseñan la Biblia. And a lot of times they come here, they get really offended by the teaching and they don't like it. Why? Y muchas de las veces vienen y se ofenden por la enseñanza. ¿Por qué? Because it's not a message that tickles their ears and makes them feel happy when they go out. Y es porque no es un mensaje que les haga cosquillas a sus oídos y que se sientan bien contentos y felices al salir. Maybe they're convicted right where they're at and they're pastor never talks about sin, repentance, judgment, so they get mad. And of course they're mad at me. Y tal vez sienten esa convicción porque el pastor donde ellos van regularmente no les enseña acerca del pecado, del juicio, de la justicia, y así que vienen y escuchan esto, tienen la convicción y se enojan con el pastor Mike. See, that's a good thing about teaching verse by verse through the Bible. You too, they're mad at. Is you cover it all, guys. You cover it all. Y eso es lo bueno de enseñar versículo por versículo porque lo cubrimos todo. And our promise to you here at our church is we will teach the entire Bible cover to cover from Genesis to Revelation. Y te prometo que aquí en nuestra iglesia estaremos enseñando de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis. And if you want a pastor that's just going to teach you nice, happy thoughts that your ears want to hear, you're in the wrong place. You probably won't come back. Sorry to have you go. Y si quieres escuchar solamente que te estén compartiendo cosas bonitas que te gusten, que te haga cosquillas, pues estás en el lugar equivocado y probablemente te vas a ofender y ya no vas a regresar. See, all of God's word is here to instruct you. Pero la palabra de Dios completa está aquí para instruir. So when we sit here and we're convicted, we don't get mad at the preacher. We go, God, help me change. Y así, I want to obey you. Cuando estamos aquí y sentimos la convicción, no nos enojamos con el predicador, sino que hablamos con el Señor. Señor, perdóname, ayúdame a cambiar. We do what the apostle Paul said in Acts chapter 20, is teaching the whole counsel of God. Hacemos lo que dijo el apóstol Pablo allá en Hechos 20, enseñando el consejo entero de Dios. Friends, this is what God wants. Y esto es lo que Dios quiere. God wants us to sit in church and sit in our homes and read the Bible and hear from His Word. That's His heart. Dios quiere que nos sientemos aquí en la iglesia y aún en nuestros hogares y estemos aprendiendo de su palabra. Listen to what Paul tells Timothy, 2 Timothy 4:2. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2. Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, encourage with great patience and careful instruction. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. So God tells Jonah, go, but share my message. Y así que Dios le dice a Jonás, ve y predica mi mensaje. Let's continue on and read verses 3 and 4. Continuando leemos versículos 3 y 4. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very important city. A visit required 3 days. Verse 4. On the first day Jonah started into the city, he proclaimed 40 more days and Nineveh will be overturned. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida.
Guys, Jonah had a lot better response to God's word this time, didn't he? Y mira cómo fue que Jonás respondió a la palabra de Dios esta vez. As we read here in verse 3, Jonah obeyed the word of the Lord and he went to Nineveh. Como leemos aquí en el versículo 3, Jonás obedeció conforme al mandato del Señor y fue a Nínive. What's happening here is, guys, Jonah had learned his lesson. Lo que está sucediendo aquí es de que Jonás había aprendido su lección. And when God gave him his second chance, Jonah said, "I'm going to obey this time." Y cuando Dios le dio esa segunda oportunidad, Jonás dijo, "Esta vez voy a obedecer." I don't want to go back to that place. That was not a fun place. I'm going to obey this time. Ya no quiero regresar a aquel lugar. No fue un lugar muy divertido. Esta vez sí obedezco. Guys, Jonah learned his lesson, but let me ask you a question. Jonás aprendió su lección, pero voy a hacerte a ti una pregunta. Do you do that? ¿Tú haces esto? Do you learn your lesson when God gives you a second chance? ¿Aprendes tú tu lección cuando Dios te da una segunda oportunidad? Do you sit and think, hopefully not in the belly of the whale for a few days when you've blown it and said, "Man, God, if you give me a second chance, I'm not going to go back there, not going to do that." Te sientas y te pones a pensar de que si Dios te da otra oportunidad, no vas a volver a hacerlo y espero que no sea en el vientre del gran pez. When God gives you a second chance, do you change directions or you go to the same old junk? Cuando Dios te da una segunda oportunidad, cambias de dirección o vuelves a regresar a la misma basura. Same old bad attitude, same old bad people, same old bad places, same old bad habits. Mismas malas actitudes, malas personas, malos lugares. Let me tell you, if you keep repeating the same sin over and over and over and over again, you're not learning your lesson. Déjame decirte que si sigues repitiendo ese pecado una y otra y otra y otra vez, no estás aprendiendo tu lección. One of two things are happening. Una de dos cosas está sucediendo. Either you're not really repenting of your sin and making an effort to leave it, o en verdad no te estás arrepintiendo de tu pecado y haciendo ese esfuerzo de dejarlo, or after you blow it and God disciplines you, you need to stop and think about it and realize God's going to give me a second chance. I'm not going to go back there. O después de que la riegas, necesitas arrepentirte y darte cuenta de que Dios te va a dar una segunda oportunidad y de no volver a cometer el mismo error después. Guys, that's what Jonah did. That's what we want to do. Eso fue lo que hizo Jonás y es lo que nosotros queremos hacer. Jonah obeyed God this time. He went to Nineveh. Jonás obedeció a Dios esta vez y fue a Nínive. Now here at the end of verse 3, we get some details about this city named Nineveh. Ahora aquí en el versículo 3, miramos algunos detalles de esa ciudad de Nínive. We read there, Nineveh was a very important city. A visit required 3 days. Y leemos aquí que Nínive era una gran ciudad y de mucha importancia. The city of Nineveh in that day was big and important. They were the enemies of Israel. La ciudad de Nínive en aquel tiempo era grande e importante y eran enemigos de Israel. They were known for their cruelty. Y eran conocidos por su crueldad. And again, the walls and other remains of this giant city have been found in modern day Iraq. Y de nuevo, se ha encontrado cosas que quedaron ruinas de este lugar en Irak. Proof again of the story's truthfulness for us today. Y de nuevo, evidencia de que esta historia es verdad. Now here in verse 4, we see the message God gave Jonah to deliver. Ahora aquí miramos el mensaje que Dios le dio a Jonás para que diera. On the first day Jonah started into the city, he proclaimed 40 more days and Nineveh will be overturned. Y vemos que Jonás se fue internando en la ciudad y proclamando dentro de 40 días Nínive será destruida. In the Bible, 40 is the number of testing and judgment. En la Biblia, 40, el número 40 es el número de prueba y de juicio. Jesus tempted 40 days in the desert. Jesús fue probado 40 días o tentado 40 días en el desierto. 40 days of raining judgment in the days of Noah. También 40 días de lluvia de juicio en los días de Noé. So why is God giving Nineveh 40 days? Entonces, ¿por qué es que Dios le está dando a Nínive 40 días? 40 days of testing before judgment would fall. 40 días de prueba antes de que cayera. Now, does this sound like a happy message Jonah's preaching to you? Ahora, este se escucha como un mensaje muy feliz que está predicando Jonás. Is this a message that would keep these non-believers comforted? Yeah, I'm okay, you're okay, we're all okay, God's happy. Este es un mensaje de alegría que iba a tener a los de Nínive todos cómodos. Ah, sí, yo estoy bien. Guys, this isn't an ear-tickling message. Este no era un mensaje que te iba a dar cosquillitas en tu oído. If you have friends going to an ear-tickling message, warn them, get out. Si tú tienes amigos que están yendo a esas iglesias donde les das en cosquillitas en sus oídos, avísales. Guys, this message was hellfire and brimstone. Este mensaje era de fuego. But it was God's message, not Jonah's. Pero era el mensaje de Dios, no el mensaje de Jonás. Guys, it's a harsh message, let's be honest. Ahora, siendo honestos, este es un mensaje duro. There's not any mention of God's love or God's forgiveness. It's a message of judgment. No se escucha mucho, no se escucha nada del amor de Dios o del perdón de Dios, sino que es un mensaje de juicio. But don't forget that, guys, this is part of the gospel. Pero no olvides que esto es parte del evangelio. Repentance and God's
coming judgment aren't the whole gospel, but they're a part of it. El arrepentimiento y el juicio de Dios no es todo el evangelio, pero sí es parte del evangelio. When we share the gospel, we share that God loves them and wants to forgive them, and Jesus died for them. Cuando compartimos el evangelio, compartimos de que Dios los ama, de que Dios quiere salvarlos, de que Jesús murió por ellos. But part of that same message is, if you don't repent, my friend, God's judgment will come on your unforgiven sin, and you will burn in hell for eternity. Pero parte de ese mismo mensaje es de que si no te arrepientes, amigo, va a venir el juicio de Dios y pasarás eternidad en el infierno. I call it the good news and the bad news of the gospel, but it's all part of it. Yo le llamo las buenas noticias y las malas noticias del evangelio, pero todo compone el evangelio. In the Bible, when you see Jesus and the disciples presenting the message, they talk about repentance and judgment. En la Biblia, cuando ves a Jesús y a los discípulos compartiendo el evangelio, ves esto, el arrepentimiento como el perdón. Listen to what Jesus said. Listen to his message in Mark 1, verses 14 and 15. Veamos el mensaje de Jesús, lo que él dice allá en Marcos 1, 14 y 15. Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. Here it is, verse 15. The time has come, the kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Listen to the Apostle Paul's message, Acts chapter 20, verse 21. Mira el mensaje del apóstol Pablo en Hechos 20, 21. I've declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Now, when we share about repenting, we don't have a red face, we're not screaming, we don't have our finger running in their nose. Ahora, cuando compartimos acerca del arrepentimiento, no tenemos nuestro rostro todo rojo y moviendo el dedo enfrente de ellos. But we say, man, God doesn't want you to die and burn in hell, but if you reject this free offer of forgiveness and salvation, there's no other way you can be saved. Pero les decimos, mira, Dios no quiere de que tú seas juzgado y que vayas al infierno, pero si te arrepientes, entonces serás salvo. And notice how Jonah presented this message. Y mira cómo fue que Jonás presentó este mensaje. Jonah didn't go into the church and preach. There weren't any churches. Jonás no entró a la iglesia a predicar. No había iglesias. Remember, not one believer in this city. Recuerda, no había ni siquiera un solo creyente en esta ciudad. This is the kind of city where we would want to go and send somewhere to plant a Calvary Chapel Church. Esta es la clase de ciudad donde quisiéramos enviar a alguien a que vaya a plantar una iglesia Capilla Calvario. And look at how Jonah started here in verse 4. Y mira cómo comienza Jonás aquí en el versículo 4. Jonah started walking through the streets of Nineveh. Jonás se fue internando en la ciudad. Jonah was a street preacher. Jonás era aquel que predicaba en las calles. Nineveh was a huge city. He's walking through all the streets for 3 days, talking to anyone he could about God and this message of repentance. Y Nínive era una gran ciudad, y Jonás pasó 3 días caminando en toda la ciudad, predicando a cualquiera que escuchara el mensaje. Some of you are really good at going out on the streets and preaching the gospel of Jesus. Algunos de ustedes son muy buenos en salir a las calles y predicar el evangelio de Jesús. I want to encourage you, keep it up. Quiero animarte a que lo sigas haciendo. Jonah did it, Paul did it, Jesus did it. If you did it, you've got a fine line of people that have done it before you. Jonás lo hizo, Pablo lo hizo, Jesús lo hizo, y si tú lo haces, entonces estás siguiendo muy buenos pasos. See, we're about to see that Jonah's ministry on the streets brought a ton of spiritual fruit. Vamos a mirar que el ministerio de Jonás en las calles produjo mucho fruto. Let's continue on by reading verses 5 through 9. We're going to see the response of Nineveh. Continuando, vamos a leer versículos 5 al 9 y vamos a ver la respuesta, la manera que respondió Nínive. The Ninevites believed God. They declared a fast, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. When the news reached the king of Nineveh, he rose from his throne and took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. Then he issued a proclamation in Nineveh. By the decree of the king and his nobles, don't let any man or beast, herd or flock, taste anything. Don't let them eat or drink, but let man and beast be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus
sus fuerzas, ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. So in these verses we see the reaction of the people of Nineveh to God's message. Así que en esos versículos miramos la reacción de la gente de Nínive. But notice the first thing they did here in verse 5. Pero mira lo primero que hicieron aquí en el versículo 5. The Ninevites believed God. Los ninivitas le creyeron a Dios. Their focus wasn't on the ugly preacher Jonah. Su enfoque no era en ese predicador feo, Jonás. Your focus should not be on the ugly preacher here. Su enfoque tampoco debe ser el predicador feo. Guys, their focus wasn't on the church. El enfoque no era en la iglesia. The Ninevites heard God and they said, "I'm going to believe God." Los ninivitas escucharon el mensaje, escucharon a Dios y dijeron, "Voy a creer a Dios." Friends, this is the great thing about biblical teaching and preaching. Y esto es lo hermoso de enseñar la Biblia, predicar la Biblia. As people study God's word, they believe in Jesus more. Y es de que cuando la gente está estudiando, está creyendo en el Señor Jesús más. It's not about the preacher, the church, or even the message. No se trata del predicador, de la iglesia, ni del mensaje. It's about the God behind the message, and that's what's happening here. Sino que se trata del Dios que está detrás del mensaje, y eso es lo que está sucediendo aquí. Jonah preaches repentance, and the people believe God. Jonás predica arrepentimiento y la gente le cree a Dios. But they didn't stop at believing. Pero no se detuvieron solamente en creer. Remember, believing alone doesn't save anybody. Recuerda que el solamente creer no salva a nadie. Remember what the book of James says? Recuerda lo que dice el libro de Santiago. Demons believe God's real and tremble, they're not saved. Los demonios creen que Dios es real, aún tiemblan, pero no son salvos. All the boogeymeisters and papas and beer all believe in God right now. They're not saved. They can care less about Jesus. They don't follow Jesus. Todos los parranderos de papas and beer también dicen que creen en Dios, pero no son salvos ni uno de ellos. You can't stop at believing. Everybody believes God's real in Mexico. No puedes detenerte solamente en creer, porque todos en México creen que Dios es real. Look what else they did here in verse 5. Pero mira qué más hicieron aquí en el versículo 5. They declared a fast, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Friends, they're getting saved here. Aquí están siendo salvos. They're believing and they're repenting. Están creyendo y se están arrepintiendo. This is the correct response God wants to his word. Y esta es la respuesta o la reacción correcta que Dios quiere de su palabra. And in these verses we learn five important truths. Y aquí aprendemos cinco verdades muy importantes. Five truths about how God expects people to respond to his word and his message still today. Cinco verdades muy importantes de cómo Dios espera de que la gente reaccione y responda a su mensaje. First off, the people believed God. Primeramente, la gente le creyó a Dios. This is always the starting point, believing in God. Esto siempre es el punto de inicio, creer en Dios. When people hear God's word in the gospel, they must exercise faith and believe that they're hearing a message from God. Cuando la gente escucha la palabra de Dios, el evangelio, siempre deben de ejercitar esa fe creyendo en la palabra de Dios, en Dios. Second, they no longer cared about what the world thought about them. Y segundo, ya no les importaba qué es lo que el mundo pensara de ellos. One more time. Second, they no longer cared about what the world thought about them. Otra vez más, segundo, no les importaba lo que el mundo creyera de ellos. That's what they're doing here, verse 5, putting on sackcloth. Y esto es lo que están haciendo aquí en el versículo 5, se están vistiendo de luto. In that day, putting on sackcloth was an act of total humility. En este acto de luto, están demostrando humildad completa. It was a rejection of all worldly comforts and pleasures. Y es el rechazar todos los placeres mundanos. And they were humbling themselves before the Almighty. Y se estaban humillando ante el Todopoderoso. Guys, this type of thinking is always a mark of repentance. Por esta manera de pensar siempre es una señal del arrepentimiento. When people really repent, they're not concerned with what the world thinks about them anymore. Cuando la gente en verdad se arrepiente, ya no le importa lo que el mundo piense de ellos. They're not ashamed of Jesus or the church or his people. No se avergüenzan de Jesús ni de la iglesia ni del pueblo de Dios. Guys, that's true repentance. Y ese es el arrepentimiento verdadero. Third, they were ready to leave their sinful lifestyle. Y tercero, estaban listos, dispuestos a dejar su estilo de vida pecaminoso. Third, they were ready to leave their sinful lifestyle. Tercero, estaban listos para dejar su estilo de vida pecaminoso. Notice what the king tells them to do here in verse 8. Mira lo que les dice el rey que hicieran aquí en el versículo 8. We're going to give up our evil ways and our violence. Y es de que iban a dejar sus malos caminos y sus caminos violentos. Remember, that's what repentance is. Recuerda, eso es lo que es el arrepentimiento. It's leaving the old sins, leaving the old places, leaving
the old friends if they don't want anything to do with Jesus and his church. Y es el dejar esos lugares viejos, esas personas viejas, esos amigos viejos, si no quieren nada que ver con Jesús y la iglesia. Repentance isn't some empty words, I repent. It's an action word. El arrepentimiento no son palabras vacías, es una palabra de acción. When someone repents, they're saying, you know what, I agree with what I'm doing is wrong. Sabes, cuando alguien se arrepiente, está diciendo, sabes que estoy de acuerdo que lo que estoy haciendo está mal. I'm a Christian now. I'm shacking up in sin. I'm not legally married. This is wrong. I'm going to do something about it as quick as possible because that's what repentance is. Soy un cristiano ahora y sé que estoy pecando viviendo en unión libre. No voy a seguir haciéndolo porque me he arrepentido. It means you're willing to do anything it can to leave the old sins. Y es de que estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para dejar ese pecado viejo. Fourth, they begin to have a relationship with God here. Y cuarto, empiezan a tener una relación con Dios. They begin to have a relationship with God. Empiezan a tener una relación con Dios. Look what they're doing at the end of verse 8. Mira lo que están haciendo al final del versículo 8. They call urgently out to God. Y es de que clamaron a Dios. For the first time, they're praying to the one and only God. Por primera vez están orando al único Dios verdadero. Now they have their own false gods before. They're saying, "I'm leaving that old lifestyle. I'm going to call out to the true and living God." Ahora ellos tenían sus dioses falsos, pero están dejando todo eso al lado y clamando por primera vez con todas sus fuerzas al Dios verdadero. They walked around crying out for God for mercy, guys. They had a relationship with the true and living God. Estaban caminando, clamando a Dios, orando por misericordia. Estaban teniendo una relación con el Dios vivo y verdadero. Fifth and finally, they had a new hope in this God. Y quinto y final, tenían una nueva esperanza en este Dios. Fifth and final, they had a new hope in this God. Quinto y finalmente, tenían una nueva esperanza en este Dios. We see that in the king's words here in verse 9. Y vemos esto en las palabras del rey en el versículo 9. King said, God, that God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish. Dice el rey, quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Their hope was turning to God for mercy and compassion. Su esperanza era de voltear a Dios para recibir misericordia y compasión. Can you make sure that you're plugged in there? On the other side. The other side. It's this right here. It is? Yeah. Okay. God was their only hope, guys. Dios era su única esperanza. They're not saying, you owe me, God. No están diciendo, Dios, tú me debes. They're not saying, be nice, God. No están diciendo, Dios, sé bueno. They're saying, God, would you have mercy, undeserved favor on us, please? Sino que están diciendo, Dios, ten misericordia de nosotros, ese favor que no merecemos. Friends, this was God's heart for them all along. Y este era el corazón de Dios para ellos todo este tiempo. This was exactly what God wanted to hear. Eso es exactamente lo que Dios quería escuchar. See, this is true repentance. ¿Ves? Este es el arrepentimiento verdadero. This is always a response God's looking for. Esta es siempre la respuesta que Dios está buscando. It's what he's looking for us as believers in God's house. Y es lo que está buscando de nosotros como creyentes en la casa de Dios. You're sitting here and something we say goes right to your life or your marriage or your relationship or your workplace. Estás sentado aquí y algo que decimos te llega directamente a ti, a tu relación o a tu lugar de empleo. The wise believer goes, wow, God, you spoke into my heart because you care and you love me. I'm going to repent. I need your help on this one. Y el creyente sabio dice, Señor, tú me has hablado porque te importo a ti. Me voy a arrepentir. It's exactly what God wants to hear when the message goes to non-believers like these Ninevites were. Y es exactamente lo que Dios quiere escuchar cuando el mensaje sale al incrédulo, así como los ninivitas. I believe, I repent, God says, you're saved. Yo creo, me arrepiento, y Dios dice, eres salvo. Church, this is a response that God will never refuse. Y mira, esta es la reacción a la respuesta que Dios nunca rechaza. And we're going to see that as we finish up our story. Y vamos a ver esto al estar terminando el capítulo de hoy. So let's finish up this evening by reading verse 10 together. Y así que vamos a terminar en esta noche leyendo el versículo 10. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he had compassion and did not bring upon them the destruction he had threatened. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Here in verse 10 we see God's response to their repentance. Aquí en el versículo 10 vemos la respuesta de Dios a su arrepentimiento. First off, notice God saw what they did and how they turned from their evil ways. Primeramente vemos que Dios miró lo que hicieron y cómo se convirtieron de sus caminos malos. God was watching them. Dios estaba mirándolos. God saw the message go into their ears. Y Dios miró que el mensaje había entrado a sus oídos. And God was watching how will they respond to this word.
to them. Y Dios estaba observando cómo es que van a responder a este mensaje. Church, can I tell you God's watching you right now? Iglesia, te digo que Dios te está observando a ti igualmente. Only God knows what you're going through. Y solamente Dios sabe lo que tú estás pasando. And I know God, if you have an ear to hear, God has spoken especially some things to your heart for your life to help you. Y yo sé que si tienes un oído para escuchar, Dios te ha hablado a ti especialmente para ayudarte en tu situación. So God is watching how you respond to the word that he's given you tonight. Y así que Dios está observando a ver cómo tú vas a responder a esa palabra que él te habló a ti hoy. Let me tell you what he saw in these Ninevites. Y déjame decirte lo que qué fue lo que miró en estos ninivitas. He saw a whole city responding to his word and his message. Y es de que miró la ciudad entera respondiendo a su mensaje. And when God saw it, look how he responded here, verse 10. Y cuando Dios miró esto, mira lo cómo respondió Dios en el versículo 10. God had compassion. Y es de que Dios tuvo compasión. God did not bring upon them the destruction he had threatened. Dios no trajo ese juicio que les iba a traer. See, this is always God's heart. ¿Ves? Este siempre es el corazón de Dios. To forgive, to bless, to save. Y es el de perdonar, el de bendecir, el de salvar. To give the Ninevites a second chance. Y es el de darle a los ninivitas una segunda oportunidad. God, we saw God give Jonah a second chance. Now this entire city gets one. Miramos que Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad. Ahora vemos que esta ciudad entera recibe otra oportunidad. God forgave them and saved them. Dios los perdonó y los salvó. Some of you are here tonight and you don't walk with Jesus. Algunos de ustedes están aquí en esta noche y no caminas con Jesús. You don't pray to Jesus. You don't read your Bible. You never give to Jesus. No le oras al Señor Jesús. No lees tu Biblia. No le das al Señor. Tonight Jesus is speaking to your heart. How will you respond? Hoy el Señor ha hablado a tu corazón. La pregunta es cómo es que tú vas a responder. Jesus wants to give a second chance to you. How will you respond? El Señor te quiere dar una segunda oportunidad. ¿Cómo vas a responder? Here's what he wants to do to you when you respond like the Ninevites did. Y lo que él quiere hacer contigo cuando tú respondas así como lo hicieron los ninivitas. He wants to have compassion on you. Y es de que él quiere tener compasión sobre ti. Church, this is the greatest revival in world history. Y este es el avivamiento más grande en la historia del mundo. 600,000 people got saved on this day. 600,000 personas fueron salvas en este día. And it all started out with people saying, "I believe, I'll repent." Y todo comenzó con personas que dijeron, "Yo creo y me arrepiento." As people said, "I believe and I repent," a revival broke out in the whole city. Y cuando la gente decía, "Yo creo y me arrepiento," empezó a haber un avivamiento en toda la ciudad. So we finish up tonight. There's a couple things we're going to look at. Al terminar en esta noche hay algunas cosas que vemos. First, this rebellious prophet Jonah. Primeramente este profeta rebelde de Jonás. Are you aware that the only prophet Jesus ever identified himself was with Jonah? ¿Sabes tú que el único profeta con el que Jesús se identificó fue Jonás? Listen to Jonah's own words in Matthew chapter 12. Mira las propias palabras de Jesús en Mateo 12. Jesus answered, "A wicked and adulterous generation asked for a miraculous sign, but none will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, but now one greater than Jonah is here." Jesús les contestó, "Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás." Friends, Jonah preached and the people repented. Mira, Jonás predicó y la gente se arrepintió. Jesus preached and almost no one repented. Jesús predicó y casi nadie se arrepintió. Which one was right? Of course, both of them. We can't say Jesus was wrong. We know that. Ahora, ¿cuál de los dos estuvo bien? Los dos, por supuesto. No podemos decir que Jesús estuvo See, mal. We're all called to preach the same message. ¿Ves? A todos se nos ha llamado a predicar el mismo mensaje. The message of salvation and forgiveness. El mensaje de la salvación y el perdón. The message of repentance and judgment to come. El mensaje del arrepentimiento y del juicio venidero. But never forget, it's not God's heart to judge. Pero nunca olvides que el corazón de Dios no es el de juzgar. God will judge.
judge because he's a righteous judge, but he wants to forgive. He wants to have compassion. Dios va a juzgar porque él es un juez justo, pero él prefiere tener compasión, misericordia. And God still uses the preaching of the gospel to save people. Y Dios aún sigue usando la predicación del evangelio para salvar a la gente. God still loves the nations. Y Dios aún sigue amando a las naciones. God loves our nation, Mexico, the United States, Trevor, your family too, from Canada. Dios ama a nuestra nación México, también los Estados Unidos y también la nación de Trevor y su familia en Canadá. I love what the Bible tells us in Jeremiah chapter 18 verses 7 and 8. Me gusta lo que la Biblia nos dice en Jeremías 18 versículos 7 y 8. If at any time I announce that a nation or kingdom is to be uprooted, torn down and destroyed, if that nation I warned repents of its evil, then I will relent and not inflict on it the disaster I had planned. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino, pero si la nación de la cual hable se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Friends, that's God's heart for the nations. Este es el corazón de Dios para las naciones. That's God's heart for your friends and family members that have rejected Jesus and not Christians. Ese es el corazón de Dios para tus amigos y tu familia que no se ha arrepentido, que rechaza al Señor. God wants them to repent so he can bless them. Dios quiere que ellos se arrepientan para que él pueda bendecirlos, salvarlos. Guys, this is a great revival in Nineveh. Y ese es un gran avivamiento en Nínive. And I believe that God wants to do revival starting in each one of our hearts. Y yo creo que Dios quiere hacer un avivamiento aquí hoy, comenzando con el corazón de cada uno de nosotros. Expanding there to our church. Y que eso se derrama hasta tocar toda la iglesia. Expanding that to our city. Y que llegue a tocar toda la ciudad. To our state, to our nation, to the world. Y que así pase al estado, a la nación y al mundo. Do you believe that God wants to do a revival? Te pregunto que si tú crees que Dios quiere hacer un avivamiento. God never changes, guys. He still worked the same way. Dios nunca cambia. Él sigue obrando de la misma manera. It started with people preaching the gospel, the true gospel. Y comenzó con personas predicando el evangelio verdadero. Continued with people hearing the gospel and repenting of their sins. Y continuó con la gente escuchando el evangelio y arrepintiéndose de sus pecados. The revival spread like a wildfire. Y ese avivamiento se esparció como un fuego. I love the promise we have in 2 Chronicles chapter 7 verses 14 and 15. Y me encanta la promesa que tenemos en 2 de Crónicas 7, 14 y 15. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sin and will heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauré su tierra, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Friends, God's doing great things here. Dios está haciendo grandes cosas aquí. But we can't be satisfied. Pero no podemos estar satisfechos. Because there's people in our city that are going to hell that need to hear the gospel. Porque hay personas en nuestra ciudad que van en camino al infierno que necesitan escuchar el evangelio. There's people on the streets that need to repent and hear the name of Jesus. Hay personas en las calles que necesitan arrepentirse y escuchar el nombre de Jesús. And our church is called to be a light on a hill. Y nuestra iglesia ha sido llamada a ser esa luz en la colina. It's got to start with each one. Y tiene que comenzar con cada uno de nosotros. So tonight in our afterglow time,